Estamos comunicados con Delfina Díaz Nieva, ella es activista, promotora de los derechos de los animales. Ahí está con nosotros, ¿cómo estás, Delfi? Bienvenida. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Muy ¿Usted? Bien. Bien, bien, todo tranqui. Ah, bueno, muy bien. A ver, ¿con qué empezamos? ¿Empezamos con comida que tenés que cambiar y reemplazar por la carne o comidas que reemplazan la carne? ¿Te parece? Dale, dale, dale. ¿Con qué vamos? No, ya la tenés preparada ahí, ya está agarrando con la mano algo. A ver, ¿qué va a traer hoy? No, no, esta vez es un ejemplito. No, primero quiero aclarar que los alimentos son fuentes de nutrientes. Sí. Y no vamos a encontrar un alimento exactamente igual a lo que nos da la carne, okay, como no vamos a encontrar ningún alimento igual a otro. Sí. O sea, cada uno es distinto. No significa que no podemos conseguir los nutrientes En desde otro otra lado. fuente. Ahí va, ahí va. ¿Sí? Bueno, dicho esto, generalmente cuando uno habla de carne, a lo que refiere más que nada es a lo que es las proteínas. Sí, generalmente cuando una persona se hace vegana, lo primero que le preguntan es ¿y de dónde vas a conseguir las proteínas? Como que hay Claro. un problema grande con eso. Y bueno, y nosotros, digamos, en el mundo vegetal podemos encontrar las proteínas en las legumbres. Ajá, ¿Sí? bien. Eso es como lo principal y que se recomienda, los nutricionistas recomiendan por lo menos una taza de legumbre diaria. O Ah, sea, vengo es... errándole bastante. Qué manera de comer guiso de lenteja, el problema es que trae chorizo colorado. Bueno, sin eso. Estuviste claro. Bien, o la panceta, a mí me daban de chiquito. Claro. Y hay que saber también condimentar, porque por ahí nos apoyamos en lo que es la carne, que es muy grasosa y muy salada, porque tiene mucho sodio. Entonces, si vamos a sacar esos alimentos, tenemos que condimentar un poco más, porque la legumbre es como bastante, es sosa. poco invasiva. Claro. O sea, uno le puede dar el sabor que quiera. Claro, claro, claro. ¿Y qué legumbre? Acá dijo lenteja, Carlos. ¿Alguna en particular que quieras? Sí, en realidad, en general tenés lentejas, arvejas, garbanzos y porotos de millones de maneras. Porotos negros, porotos colorados, porotos blancos. Hay muchísimos. No es nuestra cultura la del poroto, pero sin embargo, cuando viajás a Brasil, lo tenés por todos lados. Por supuesto. Sí, la feijoada. La feijoada, correcto. Correcto. Claro. Garbanzo, acá, comidas con garbanzo. Fainá. Fainá. La fainá es lo único que me acuerdo. Lo que pasa es que en Argentina, o sea, el promedio es de 2 gramos diarios por persona de consumo de legumbres. O sea, estamos re nada, lejos nada. De lo que tenemos que consumir. Sí. Antes era más barato igual. Después como tuvo como un aumento en el precio y quedó precio alto la lenteja, por ejemplo. Sí, en realidad las latas salen 2 mangos y en realidad cuando lo compras en seco te rinde mucho más, porque claro. lo ideal sería comprar el paquete seco, ¿sí? o en paquete o en una dietética, sí. Lo dejas en agua por, no sé, 10 horas para asegurarnos y hacerlo para todas las legumbres. Lo dejas 10 horas y después lo hervís más o menos media hora. Bien. Y ahí ya queda listo para consumir. Bien, tenés que acordarte el día anterior de prepararlo, ¿no? De decir al otro día, claro, como lenteja, entonces se da. Bien, bien. Otro ahora está como de moda incorporar legumbres a las ensaladas últimamente. También, sí, yo en realidad lo uso un montón. Capaz que me hago un salteado con fideos o arroz y le pongo verduras y le pongo cualquier legumbre. Claro. En la mezcla le puedes poner a cualquier cosa. Y se puede, si no, que nosotros también lo hacemos mucho, procesar y hacerlo como una crema. Entonces lo incorporás como una salsa o una crema. Le puedes poner aceite, agua y condimentar Sí. Y queda bastante cremoso como para agregárselo a unas pastas o a la ensalada o a lo que vos quieras. Bien. Bien, bien, bien. Quiero sumar que ya está en línea con nosotros a María José Rutilo de Zapatillas Verdes. Está conectada. Hola, Majo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno,
¿Cómo les va a todos mis amigos? Feliz Día de la Tierra. A mí mucho no me gusta festejar un Día de la Tierra en especial, es todos los días. Pero como suma, porque la gente toma conciencia cuando escucha la palabra que estamos festejando la biodiversidad, este año es el planeta versus los plásticos, etcétera, etcétera, lo que estaban diciendo recién de las comidas, de las legumbres maravillosas, otra opción es comer menos carne para el que no coma solo carne. Claro, claro. Hay tantas cosas nuevas, tanto que nos están enseñando en este momento la juventud. Sí. Y los no tan jóvenes también. Y no tan jóvenes, porque Carlos está diciendo que ya está de moda estas ensaladas con agregado de legumbres, ¿no? Es cierto, claro, porque cuando alguien nos explica el porqué, como todo en esta vida, empezás a probar y a experimentar simplemente por curiosidad, y cuando sabes que estás ayudando al planeta, ni te cuento. Nuestra joven señorita que está hablando de nosotros. Vamos, Delfi. Totalmente, Marco. Eso le decía hoy a Adrián más temprano, que bueno, tiene mucho que ver el consumo de animales con el medio ambiente. Por ejemplo, para hacer un kilo de carne necesitas 15.000 litros de agua. Y es una locura, Delfi. Nadie lo sabe esto. Por eso es importante que lo diga despacio y que lo repita siempre, hasta que la gente entienda que no es un número al azar. 15.000 litros de agua por un kilo de carne, acabas de decir. Claro, eso tiene que ver con todo el tiempo y la alimentación y la hidratación que necesita el animal. Claro. Ese es el tema, que uno lo tiene que tener por lo menos, se tiene más o menos un año y medio. Entonces, en ese tiempo, tiene que comer, tiene que tomar, necesita espacio donde tienen que deforestar. Hay mucho de medio ambiente detrás. Delfi, y otra cosa que seguro esta la sabes de taquito. La ropa, que es un tema súper importante en el veganismo también. Esto de la ropa circular versus hacer un jean nuevo. La cantidad de litros de agua que se necesita para hacer un jean. Pensemos, uno siempre dice, bueno, una prenda, pero en el mundo por segundo es en todos lados se hace lo mismo. Claro. Miles de botellas de plástico, miles de pantalones, miles de vacas que comen, o sea, esto que vos decís, Delfi, multiplicarlo todo el tiempo, viste, cuando nosotros decimos, no, caen plásticos al mar, al océano. Es todo el tiempo, segundo. Todo, sí. Todo está relacionado, además, Delfi. Claro, hay muchas cosas en las que coincide el cuidado del medio ambiente con el veganismo. Yo creo que es un poco casualidad, un poco no casualidad, porque está involucrado de varias maneras. O sea, por un lado, la ganadería en sí perjudica al medio ambiente, la pesca también, de hecho, de lo que más hay de desechos en los océanos, son restos de pesca, son redes, son plástico. Las cajas de pesca, plástico. Claro, que perjudican un montón. Y también por otro lado, mientras estamos contaminándonos a nosotros mismos por culpa de usar a los animales, terminamos perjudicando a otros animales. Claro. Que a veces, Delphi, por ahí se usan Sí. Y para que, por ejemplo, la verdura sea más amigable con el medio ambiente, también se pueden hacer muchas cosas para que lo que vos te alimentes y te lleves a la boca sea mejor que comprar capaz que un tomate que compras en el súper. Sí, en realidad eso también tiene que ver con el acceso que tiene cada persona. Obvio que es ideal si uno puede comprar los productos orgánicos, tener en cuenta que sean locales, que sean de temporada, y digamos, tener en cuenta esas cosas hace que sea mucho más ecológico. ¿Eso es lo que contabas vos, Majo, en algún tiempo, la huella de carbono? ¿O estoy errado? También, pero ¿sabes qué? Sí, por supuesto. Es eso, ok. Me gustó esto que dijo ahora Delfi, porque tiene que ver con la economía que todos estamos atravesando. Comprar frutas y verduras de temporada. Claro. Es básico eso, porque querés comprar un kilo de frutillas ahora, Delfi, que vienen del otro punta del mundo. Todo eso que se usaron los aviones, en los barcos, lo que fuera para traer esa fruta, es ridículo. Claro, totalmente. Pero para eso te ayuda el mercado, digamos,
el peso de la economía, solito. Porque ante la crisis económica la gente compra lo barato, y lo barato es lo de estación. Claro. Así que una consecuencia. Antes ni había, cuando éramos chicos, perdón, Delfi, cuando éramos chicos, ni había la que no era de época. No, no existía. Comía naranja en verano. Únicamente, exacto. Ahora con los refrigeradores, con la huella de carbono, que la no traigo... Una naranja que... inmunda que no jugo, ni jugo tiene. Sí, Delfi, perdón. No, que... muchas ay, no sé qué iba a decir. Me perdí. Cuando llegues a esta va a ser peor todavía. Dale, Delphi, seguro que te volvés a acordar. Es que abrimos muchas ventanas porque está todo relacionado. Claro, claro que sí. Pero esto que decías, Delphi, de comer comidas, estabas por lo de comer comidas de estación. Sí. O sea, en el veganismo, por ejemplo, ¿ustedes se basan en eso también porque la huella de carbono es mejor que lo que hablábamos de traer fruta al otro país? No, a eso quería ir antes, que el medio ambiente o lo ecológico no es exactamente lo mismo que el veganismo. Mm. El veganismo tiene como fin último la liberación animal, ¿sí? Ajá. O sea, tenemos que considerar moralmente a los animales, entonces en nuestra toma de decisiones, digamos, sería, si involucra a ellos está mal, si no los involucra está bien. Ese sería como el criterio del veganismo. Si yo, claro, a través de una acción, no estoy esclavizando a un animal, por lo menos que no lo sepa, en ese caso no estaría dentro del veganismo. Ahora, por ejemplo, hay ejemplos que son excluyentes. Por ejemplo, si yo quiero trasladarme, me puedo... tomar, me puedo ir en auto o puedo ir a caballo. Entonces, uh-huh, si yo me subo a un auto, voy a contaminar, y si yo voy a caballo, voy a explotar al animal. O sea, no es exactamente lo mismo el veganismo que el medio ambiente. Claro, claro. Ahí empezamos a ver las diferencias. Claro, está bueno el ejemplo que acabas de dar. Claro, por ejemplo, la experimentación en animales no perjudica al medio ambiente, pero está perjudicando a alguien que tiene un cerebro y que lo estamos, de cierta manera, además de oprimiendo, lo estamos torturando. Claro. O sea, tiene que ver, pero en algunos casos. Sí. Claro. Y todavía hoy día, bueno, está, veamos lo positivo y lo negativo, a ver qué te parece. Esto que cada vez más productos, sobre todo los cosméticos, que es lo que estamos acostumbrados, testeado en animales, Delphi, hasta fue una frase muy común en el oído de todos nosotros y nadie decía nada. Uf. O sea que es alucinante que exista este movimiento, porque es más, yo, y hablo cuando yo era chica, que todo era testeado, yo ni racionalizaba lo que significaba. Viste que a veces uno no racionaliza lo que está escuchando, y es terrible. Entonces, no, es de las industrias más terroríficas que vi, o sea, es algo muy fuerte de ver, sí. Y es algo completamente invisibilizado, porque muchas veces el veganismo, a veces las personas lo reducen a la alimentación, y después capaz, o sea, decís que sos vegana y te compras uno para el repelente para mosquitos, y fue testado en animales. Claro. Entonces, es una industria muy grande, que muchas veces está más invisibilizada que lo que es la alimentación. Claro. Qué loco, bueno, es como el greenwashing, que decir, sí, este envase es sustentable. Y después es mentira. Sustentable capaz porque se hizo con un producto que es biodegradable, pero los otros 99... El resto, claro. Bueno, pero eso lo podemos dejar para otra. Anotamos todo esto de Majo. Que sí, siempre nos suma. No, Majo es increíble. Es increíble las cosas que he aprendido yo, Delphi, con Majo acá en el programa. No sabés. Sí. Bueno, entre todos. Y ahora Delphi está para enseñarnos, Delphi, así que ponete las pilas que queremos saber muchas cosas. Bueno, ningún problema, yo encantada. Dale. Bueno. ¿Y qué es lo último que iban a decir Adri y Delphi para ir cerrando, que me encantó la charla de hoy? No, bueno, recordar esto de las legumbres, me anoté, lentejas, garbanzos, porotos de la feijoada. La soja, que es como el texturizado de soja que hablábamos el otro día, sí, que es también una legumbre la soja. Bien. Pero el texturizado es mejor, es como lo mismo, pero descascarado y desgrasado, entonces bien. Es más proteico. Bien. Había una que decía que era un yuyito la soja.
Pero ya se quiere meter en política usted. Es terrible, todo, lo lleva todo. No, no, no es eso. Es verdad, lo decía Cristina, ¿no? Cristina Fernández Kirchner decía que era, que era un yuyito. Yo les traduzco a ustedes que de, el ambiente político yo lo llevo a... Yo me acordé de Yuyito la de Coppola por la serie. Verdad, Yuyito González. Que Yuyito termina siendo un poroto. No, me muero, bueno, me muero. Chicos, buenísima la charla, y tomarlo con buen humor. Obvio. Y aprender es la mejor forma de entender las cosas y que te caen en el cerebro. Así que impresionante, buenísimo. El lunes que viene más. Dale, gracias. Dale, gracias Majo, gracias, dale. Gracias Delfia, vos también, que te, la verdad que estuvo buenísimo. Nos empezamos a reír porque aprendemos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Dale. El humor, el buen humor. En la medida de la inteligencia. Qué grande, bueno. Un beso grande, gracias a las dos. Un abrazo grande. Gracias. Delfina Díaz Nieva y María José Rutilo, aprendiendo sobre alimentarnos mejor. Y en cada lugar donde vas,